chico, la mayoría de las cosas que me asustaban eran cosas que estaban en el más allá. Fantasmas, espíritus malignos, y todo eso. Después de grande dejé de creer en todas esas cosas y empecé a vivir de forma normal y lógica. Hasta que un día, cuando trabajaba como cadete en Presidencia, aparecí dentro de una historia que otra vez me hizo volver a tener ese miedo a lo que no se puede ver ni tocar. Estaban empezando a pasar cosas muy raras. Pero hijo, ¿y qué pasa con aquellos que no son ricos? ¿Usted es rico? Tiene su vivienda, tiene su casa, su automóvil, tiene su televisor, tiene su trabajo, pero no es rico. Es decir, está en un límite entre la pobreza estructural y la clase media alta o media media. ¿Pero qué quiere decir con eso del límite, que me voy a quedar afuera? ¿Cuándo les voy a repetir las palabras de Jesucristo, las palabras del Papa? Siempre existirán los pobres entre ustedes. Atento con el Kia, ¿eh? Algo raro está pasando. Había señales claras de que algo del más allá estaba empezando a volverse normal para que pudiéramos verlo. Y esas señales me venían a mí. No me quedó otra. El cadete de Olivos, el pichi de 350 pesos por mes, que todos los días de 9 a 18 le hace los mandados al presi, ahora por la misma guita tenía que enfrentar al mismísimo Satanás. Y ahí estaba yo, yendo a la cúpula del Congreso a buscar al único hombre que podía resolver esto. Lo que quise decir acá es que debemos enfrentar las situaciones que se nos presentan. Enfrentar nuestros miedos, que no son más que traumas infantiles. Pero ¿cuándo voy a enfrentar estos miedos? Ah, ya se presentará la oportunidad. ¿Usted es el hermano Mauricio? Puede ser. ¿Y usted quién es, muchachito? Mi abuela me habló mucho de usted. Yo leí algunos libros suyos también. Yo soy cadete del presidente. Y creo que usted tiene que ir a ver lo que está pasando en Olivos. ¿Qué sucede? Algo terrible, algo increíble. ¿Qué hizo María Julia esta vez? No, no se trata de María Julia, esta vez se trata del presidente. Resulta que esta mañana... Presentarle al presidente un nuevo día. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy es viernes. Corresponde jugo de pomelo, dos fetas de queso, una manzana. ¿Cómo debe estar el día? La temperatura debe ser de 19 grados, la humedad de 18%, cielo despejado, sol radiante. ¡Rápido! ¡Sol radiante! Los pájaros cantan alegremente en el jardín. Pájaros. Un día perfecto que merece ser vivido por nuestro presidente. ¡Despertémoslo! ¡Buongiorno, presidente! ¡Buongiorno, presidente! ¡Buongiorno! ¡Buongiorno! ¡Buongiorno, signor! ¡Buongiorno! Presidente, buongiorno, presidente, buongiorno.
Monstruo que sale de la cabeza no tiene ninguna importancia. Es producto de los tratamientos de inyecciones con colágenos, células vivas de animales. A Manzano le salió una comadreja en un glúteo, pero eso se pasa. No, esto es algo mucho más terrible que eso. Esto es cosa del... Iba a decir el demonio. Sí. Se trata del demonio. El presidente está poseído. Su cara se transforma constantemente. Está irreconocible. ¡Vamos! Es muy raro lo que le pasa. Habla como si fuera otro. Dice cosas inentendibles. Transforma, dice cualquier cosa y busca gente que lo alabe constantemente. Sí. ¿Y tiene eso de raro en él? ¿Sabes que sí? Bueno, yo ya no sé qué decirle para que usted note la diferencia. Ya sé, ya me acuerdo. Otra cosa que pasó. Siempre habrá pobre. Bueno, pero eso no es suficiente para hablar de posesión. Cuando hay posesión, pasan cosas realmente horribles. Pero de eso mismo le estoy hablando. Yo mismo vi como el presidente en un momento... Bueno, ok. Está poseído por el demonio, pero yo no puedo hacer nada. Andate. ¿Otra vez esquivas el bulto? El pibe vino aquí a pedirte ayuda y vos arrugas. No puedes quedarte aquí encerrado sin darle bola al mundo. ¡Encágalo! ¡Eh! Si agregamos una variable de ajuste al sector industrial, podemos importar cáscara de batata de Tanzania. Y así... ¿Pero qué te pasa, Carlos? ¿Pero qué está pasando acá? Yo soy Satanás. Yo soy Satanás. Gran señor de las tinieblas. El príncipe del Averno. Soy el gran... Universal. Yo soy jodido en serio. Y me encanta ser así.
la Pazuromba. Se me ocurrió aflorar en Argentina. ¿Y en el cuerpo de quién me iba a meter? Y era el de Menem. Un tipo que tiene poder, hace deportes, sale de joda. ¿En qué me iba a meter? ¿En el cuerpo de la Rúa? ¿Qué pasaría si el mismísimo diablo estuviera destinado de por vida a jugar tres canastas? No, hermano, yo me embolo. Y yo, para embolarme, no soy diablo. Porque tiene que haber placer para ser diablo. Y así, como ahora, estoy metido en el cuerpo del presidente. Y lo hice a vueltas en el aire con esas huevaditas que ustedes nos impresionan. Ahora me voy a ocupar de todos ustedes. Entonces, me voy a comprar lo único que se quedó sin vender en Argentina. 33 millones de almas. ¡Sus almas! ¡Que las voy a corromper! ¡Y no se van a soportar los unos a los otros! ¡Va a proliferar la porquería! ¡Va a proliferar el odio y la bosta por doquier! ¡Me van a pedir, por favor, que los saque de este putrido mundo! Y yo voy a usar tanto. Viendo a me tienen podrido con eso de que Dios es argentino. ¡Yo soy argentino! ¡Mierda lo voy a hacer! ¡Mierda! Solamente hace falta alguien que escriba lo que otro firme. El plan económico macabro, diabólico, tengo en la cabeza. ¡Guarda que viene el monstruo! ¡Guarda que viene el monstruo! ¿Qué pasa? Me parece que me están mirando a usted. ¿A mí? No, no, no puede ser. ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Una trampa! ¿Le parece? Es tan hermosa. No te acerques, no te desengañar. Es el demonio que transformó al presidente mujer. ¿No lo ves? Sí, pero la veo bárbara. Es más, creo que es la mejor cirugía que le hicieron. Y yo le he visto cada mamarracho. Hola. ¡Oh! Hola, Carlitos. Digo, señorita. No le da caso. No es el presidente, soy demonio. Qué tierno. Qué alma tan pura y tan bella. ¡No! ¡Alma! Lo repita en voz alta. Debo resistir. Debo resistir. Debo resistir. Debo resistir. Debo resistir. ¡A mí! ¡Oh! Famoso, ministro Cavallo. No le conteste, Domingo, no le conteste. Bueno, modestamente. Oh, wow. Me vuelvo loco. Tan inteligente como el dicho. Bueno, no tanto. Hola, loco, te está esperiqueando. Salí. ¿Sabes una cosa? Me contó un pajarito que el plan económico lo hiciste vos solito. ¿Sí? No, fue obra de un equipo. Yo soy solo el jefe. Ay, pero... Si yo te pidiera que hicieras un plan económico para mí, ¿lo harías? Sí. ¿Eh? Claro, claro, mamita. Mire, no sé a qué gobierno representa usted. Yo tengo mis reglas. Un plan económico no se puede hacer así de la noche a la mañana. Hay que ordenar las reglas. ¡Cuidado! ¡Cuidado de lo que estás tratando de conseguir! ¡Que hagas un plan económico maldito! Yo no soy capaz de diseñar un plan así. Creo. No. Yo te rogaré que lo hicieras. Necesito a alguien que me guíe por los oscuros laberintos de la economía. ¡Cachorrito! Sí. Ay, ¿no quieres ser mi guía? ¡Guau! 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 ¡Guau
need to introduce myself. I've been around for a long, long year. Stole me a man, sold me. I was around when Jesus Christ had his moment out of pain. Me damn sure I love his hands, the seal is fake. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Ahí están, hermano, ahí están. Por favor, haga algo, es el principio del fin. Van a vender el alma de todos los argentinos. Pero van a saber cuándo empezó todo esto, porque los radicales hicieron lo suyo. José Alfredo Martínez de Hoz también hizo lo suyo. A esta altura del partido yo no sé si esto tiene arreglo ya. Escúchame, loco, ponete la fila, no podés quedarte así sin hacer nada. Preámbulo de la Constitución Nacional. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente. No, dele sin asco. Artículo 14. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes y así asegurará al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Más esa porquería llena de derechos y garantías. ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Entonces abandona ya mismo el cuerpo de estos dos inocentes seres humanos y regresa a tu tenebrosa morada. ¡Ay! ¡Regresa a tu tenebrosa morada! ¿Pero qué te crees que sos, Dorata? Si quieres que abandone el cuerpo de todos, me vas a tener que venir a buscar acá, al infierno. ¡Oh! Jamás, no te daré el gusto de bajar a tu asqueroso averno. Te combatiré acá, en la tierra. Así que no vas a venir, no querés venir. ¿Querés que te haga venir? ¿Querés que te haga venir? Mira. ¡Hermano, ayúdame! ¡Me lleva! ¡Mira! ¡Me lo traje al pibe! ¡Hermano, sálveme! ¡Camina para allá! ¡Y yo vas a tener que venir a buscar acá! ¡Porque esta es la primera arma que me voy a comer! ¿Y sabes por qué no vas a venir a buscar? ¡Porque sos un perdedor! ¡Sos un perdedor! ¡Perdedor! No le haga caso, lo está psicopateando. ¡Perdedor! ¡Último! ¡Calenchu! ¡Perdedor! 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 ¡El último! ¡El mínimo! ¡Lo peor! ¡Un giro, un carqueta, no va a salir! Ya, ahora se deprime. Viene cualquiera, le grita un poco y la autoestima se le viene al piso. Es que no puedo. No puedo enfrentarlo. To hell. Bienvenido al infierno. Vamos a ver si está capacitado para ser uno más de los nuestros. Chiquitín. Acompáñame. Ay, mi madre. Qué rápido que van. Hermano, no puede hacer algo. Van a los tacos. Cuando se firme ese plan, todas nuestras almas serán del demonio. Todo será terrible y cruel. Y lo peor de todo es que son capaces de dejarme sin laburo. ¡Haga algo! Hermano, va a tener que hacer algo. No puedo. No puedo enfrentar al demonio. ¿Tiene miedo de perder? No.
Es un problema con enfrentarlo. No sé por qué no puedo competir. ¿Competir? Remitámonos a su infancia, hermano. ¿Competir? ¿A qué lo lleva? A un regalo. A un regalo que me hicieron mis padres. Hola, Mauricito. Feliz cumpleaños. Feliz 3 añitos. Mira lo que le compraron mamita y papito para los 3 añitos. Metegol. Para que juguemos los 3. ¿Y sabes cómo vamos a jugar? Mamá y papá, que son grandes. Contra vos, que sos un infante indefenso. Así que a tirar la pelota. Para mi lado no. En el medio, gusano. Mamá y papá lo están haciendo pelota al nene. Calenchu. Y si seguís jugando así, vas a perder 7-0 y te vamos a dejar zapatero y bien caliente. ¡Calenchu! ¡7-0! ¡7-0! ¡Perdiste! Y encima ahora se pone a llorar. Es un boludo. ¿No tendría que haberse puesto a llorar? ¿Tendría que haber pedido otra oportunidad? ¡Te la pedí! ¡Partido revancha las tarlipes! ¡Qué jodido estamos! No hay duda de que la pobreza es un flagelo que azota al mundo. La pobreza humilla, denigra y corrompe. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esta cruel realidad? Evitar que haya pobres. ¿Y cómo podemos lograrlo? Empezando por nosotros mismos. ¿Alguno de ustedes quiere ser pobre? ¿Alguno de ustedes quiere viajar en colectivo, vestirse sin ningún tipo de elegancia y comer mal y hacer ese tipo de cosas que hacen los pobres? Batallón financiero número 44, firmes. Ya estamos firmes. Doctor para empezar a hablarme y doctor para terminar. ¿Comprendió? Doctor, sí, doctor. Más fuerte. Doctor, sí, doctor. Más fuerte. Doctor, sí, doctor. Stop. Yo soy el doctor Rajendorfen. ¿Y sabe cómo me dicen a mí? Doctor, no, doctor. A mí me dicen el hijo de puta. ¿Y sabe por qué? Doctor, será porque es un hijo de puta, doctor. Sí, y usted es un maricón, tarado, idiota, gusano, inútil, que no sabe nada de economía. Usted no es capaz de manejar 4 números. Usted es un tagarna. Grite, soy un tagarna. Soy un tagarna. ¿Cómo? Doctor, soy un tagarna, doctor. Más fuerte. Doctor, soy un tagarna, doctor. Más fuerte. Doctor, soy un tagarna, doctor. Stop. Y ustedes son unos maricones idiotas que están aquí para aprender a hacer guita, para ser eficientes y para ser rentables. Para ser rentables tienen que aprender a hacer tranzas rentables. Para poder hacer tranzas rentables tienen que ser rápidos. Y para poder ser rápidos tienen que entrenar. ¡Posición de entrenamiento! ¡Atiendo! ¡Negocio! ¡Corto! ¡Atiendo! ¡Negocio! Corto, atiendo, negocio, corto, atiendo, negocio, corto. Me muero de placer al negociar. Grito de placer. ¡Ah, negociar! ¡Stop! ¿Qué le pasa a este recluta? No puedo. Dígito inútil. ¿Tiene prejuicios? ¿Tiene escrúpulos? ¿Tiene sentimientos? Usted es un gordo boludo. Diga conmigo, soy un gordo boludo. Soy un gordo boludo. Más fuerte. Soy un gordo boludo. Más fuerte. Soy un gordo boludo. Ahí está, más fuerte. Soy un gordo boludo. Usted es un nabo. Quiero que todos le griten. ¡Nabo! 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 ¡Stop! ¡Doctor, arregle, doctor! Muy bien, mi pollo. Muy bien. Yo creo, hermano, que ha llegado el momento de abandonar el aislamiento y enfrentar el miedo. ¿Por qué? Yo así vivo bien. Sí, claro.
Supongo que usted se siente muy feliz, encerrado en su cúpula y rodeado de sus libros. No me lastime usted también. Tiene razón el doctor Freud. Yo estoy a punto de ganarme el alma del pibe y vos sos incapaz de venir a buscarla, por cagón. ¡Carcón! ¡Cagón! Le dijo cagón. ¿Eso le sugiere algo? No sé cómo tomarlo. Es como si le hubiera dicho que si usted no baja, quedaría demostrado que es usted un hombre de poca fe. ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso nunca! ¿Está usted dispuesto a bajar, entonces? Si usted cree que está capacitado para ingresar a nuestras filas, la opción es suya. Sería como venderle el alma al diablo. Sí, ¿no? Dígame, ¿usted veía muchas telenovelas allá arriba? No sea trágico, ¿quiere? ¿Puedo tener lujo? Sí, mi amigo, sí. ¿Mujeres? Sí, por supuesto, muchas mujeres. ¿Auto? Sí, lo que quiera. ¿Poder? No se preocupe que su alma será muy bien paga. ¿Tarjeta o efectivo? Ambas cosas. Efectivo. Observe, todo eso es para usted. Dinero, mucho dinero, muchos billetes, para que usted guarde, acumule y especule. Observe, tarjeta de crédito. Todo lo que usted puede hacer con este plastiquito. Compra, 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 acumula, acumula. Y no gasta un centavo. No sale un centavo de su bolsillo. Grandioso. Firme acá. Firma ahora, para después. Por supuesto. Las haces todas ahora y pagas después. ¿No es cierto? Ahora, para después. La juntas todo. La juntaré. Exactamente. Pagás al final. Todo al final. Claro, al final. Al final. ¿Al final de qué? El día del juicio final. ¡Por favor, no! ¡Sí! ¡No! ¡Firmaste! ¡Cagaste! ¡No, no! ¡Ya es uno de los nuestros, ¿verdad? ¡No! ¡Sí! ¡No lo siento! ¡Pues igual! ¡Alma es nuestra! ¡No! ¡Detente, doctor Ragendorfer! ¡Sucia rata del averno! ¡He venido a rescatar al pibe! Vas a tener que ir a hablar con el demonio. Atiende en el tercer subsuelo al fondo del pasillo. ¡Puedo llevármelo cuando quiera! ¡Su alma aún está aquí! Su alma aún está aquí. Ahora no está más aquí. Vas a tener que buscarlo abajo si podés. Muchachos, ¡a él! No, ¿qué hace? No, no atienda. Preámbulo de la Constitución no Argentina. Atienda. No, no atienda. No, los representantes del pueblo de la Nación Argentina. Muy astuto, Mauricio, muy astuto. Vamos a ver cómo te las arreglas abajo. Arribaste a mi morada. No entiendo cómo te animaste. Aquí sí sabrás lo que es la derrota. ¡Perdedor! ¡No! Yo con mi fe no ofendo ni quemo. ¡Encima! ¡Encima! ¡Encima de perdedor sos cursi y te voy a hacer pelota! Yo represento el bien y el bien al final siempre triunfa. ¡Al final! Mientras tanto, el mal la pasa bomba. ¡Oh, ya ha llegado el final!
¡Ya te venceré! ¡Pero si yo ya te vencí, me la cua! ¡Ya te vencí! ¡Tengo el alma de pibe! ¡Tengo el alma de caballo! ¡Tengo el alma de mer! ¡Y ahora con el plan económico! ¡Me voy a quedar con el alma de todos los argentinos! ¡No! ¡No! ¡Ya te venceré! ¡Solo necesito otra oportunidad! ¡Ah! ¿Querés otra oportunidad? ¡Sí! ¡Partido revancha a las tarrifes! ¡Oh, no! ¡No! ¡Una revancha! ¡Por lo que más quieras! ¡Así! ¡Por lo que más quieras! ¡Así me gusta, rogando! ¿Quieres que te diga? Va, te voy a dar la revancha. Pero la vamos a hacer en el terreno que yo quiera. Es que yo quiera. Está bien. Está bien. Jugaremos en el terreno que vos quieras. ¿Sabés a qué vamos a jugar? ¿Sabés a qué vamos a jugar? Al meteoro. Si quieres saber, si quieres sentir lo que es la verdad del poder, pregunta por mí. No seas una boba, no seas un perejil. Si tu alma me das, te voy a hacer muy feliz. ¿Por qué no tratas? ¿Por qué no entregas? ¿Por qué no vender a mí, si puedo pagar? Te conviene pensar en nadie más que en ti. No dudes más, ven a jugar para mí. Pasa la mejor y dejarme a negociar. Alma, yo quiero aquí, jugando para mí. Si lo vas a pensar, dilo ya, y aquí. No seas así, te vas a arrepentir. Ay, 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 ay. Déjate de joder, vas a lamentar el dejarte a negociar. Tu alma yo quiero aquí, jugando para mí. Si no vas a pensar, dilo ya, ya que no seas tú, esto lo hago para ti. Lo que es la verdad del poder, pregunta por mí. No seas una bobada, no seas un perejil. Si tu alma me das, te voy a hacer muy feliz. Si tu alma me das, te voy a hacer muy feliz. Si tu alma, si tu alma me das, te voy a hacer muy feliz, ¿sabes? ¿Viste? Enfrentaste a Satanás y gracias a eso reina la felicidad. El diabólico plan económico no se llevará a cabo y Ángel ha rescatado a una hermosa señorita de las fauces de un niño. Gracias a vos, el ministro y el presidente han recuperado sus limpias y puras almas. Argentina duerme tranquila y se encamina hacia su grandeza. Gracias, doctor Freud, por haberme ayudado a enfrentar mis miedos. Y gracias a ustedes, muchachos, porque esto lo hemos logrado entre todos. Todo volvía a ser paz y felicidad. Y a pesar de que sabía que al día siguiente volvería a ser el cadete presidencial y seguir ganando 350 pesos, me sentía lleno de gozo y alegría, sabiendo que mi país
estaba fuera de peligro. Tiempo desde el 26 de julio que no nos vemos. Mira, cuánto tiempo pasaron, tantos días, y la verdad que es un placer ver todo esto. Realmente este es un programa fenómeno, y el que no quiera reconocerlo es un bueno, primero voy a hacer un agradecimiento como se estila. Voy a agradecer este libro que me mandó mi amigo Landru. Mira qué libro bárbaro, Landru, por Landru, qué hermosura. Dice: para el amigo Tato, compañero de Viejas Andanzas de TV Política, con todo cariño, Landru. ¡Ja! Con él lo rajaron la primera vez juntos. Linda edición, acá abajo dice: como ahora en todo libro que se precie y para que tenga éxito está de moda poner malas palabras, no pienso terminar esto sin antes poner tres o cuatro pequeñas palabrotas. Elas aquí: caca, pis, culo y caca otra vez. Siempre tan ocurrente, Landru. Muchas gracias, Juan Carlos Colombres. Y acá Quino, toda Mafalda, mira qué libro, ¿eh? Toda Mafalda, mira qué lindo, mira, qué maravilla, no sé para dónde lado, mira, pero no importa, mira. Este también está dedicado, dice: para Tato, con un cariño más gordo que este libro. Mucho. Un abrazo, Quino. Quino es Joaquín Lavado. Es un fenómeno, muchísimas gracias, este libro y aquel otro, me los voy a devorar los dos. Muchas gracias, muchachos. Bueno, y ahora vamos a empezar a laburar. Usted sabe que estoy preocupado, hay mucha gente que me pregunta, Tato, nosotros quisiéramos que usted dijera con claridad de qué marca son los tallarines que se morfa al final. Y yo se lo digo, son Terrabusi los tallarines. ¿Y con qué vino los baja? Y los bajo con Santa Silvia, que es un gran vino. ¿Y dónde los cocina eso? Los cocino en una cocina Aristón Sanela, para que no haya duda. Y cuando tengo la garganta seca, me tomo un poquito de agua Villa del Sur. Y como tengo un nuevo cliente, que no lo veo dónde está, pero no importa, les aclaro que el teléfono que voy a usar cuando chamulle con el hombre con quien voy a chamullar, con Caperucita Roja, es un Movicon Toshiba. Así que ya saben todas las cosas esas. Bueno, y ahora sí, después de tanto tiempo, no me queda más de menos que chamullar. Y cuando uno falta mucho tiempo, enseguida se le juntan los señores. Maestro. Maestro. Salí. Batata. Sí, es exitoso, ¿eh? Tómate la batata que me comprometí. ¿Qué haces acá? El batata conmigo también. Le va a ser el Lincoln a este. Señores, ¿cómo lo dejaron entrar? Bueno, a este no lo dejan entrar, entra por donde quiere. Señores, como acá nunca faltan temas, me calcé los mocasines. ¿Qué le pasa? Me la torció todo. Gracias, señores. Como aquí nunca faltan temas, me voy a olvidar. Me calcé los mocasines agrarios, las alpargatas, y me fui a la rural, que últimamente viene a ser algo así como un gran shopping con vacas. Llego y lo primero que veo es un grupo de gorilas fajando unos periodistas. Aquí también. ¿Será posible? A todas partes donde va el presidente hay un grupo de gorilas apretando periodistas. ¿Qué pasa? Son parte del show. Un momento, Tato, me dijo el portero José a ver la entrada. Esto lo habrá visto en todas partes, pero aquí en la rural es distinto. Acá nos han traído de traje y corbata. No digo que parezcan caballeros, pero poco a poco les van mejorando los modales. Sí, claro. Mucho traje, muchos modales, pero igual nos cagan a trompadas si yo, José Móvil 1 del noticiero. Nosotros no tenemos nada que ver, gritó el famoso Batata, que tenía un escudito que decía: míreme Dios,
¡Muerte a los herejes! Estamos de casualidad. Vimos luz y pasamos. Mi nenote tiene razón, intervino la secretaria de la tercera edad, Lidia Domzik. El gobierno no tiene nada que ver. Aquí rige la libertad del chiflido. Es cierto, dijo un gorila que tenía un escudito que decía: evite amenazas y persecuciones, hágase menemista. El que quiera chiflar, que chifle, eso sí, ¿eh? Después no se queje si le bajamos algunos dientes. La ley debe ser pareja. Ley pareja de acá, chilló Norma Pla, con cara de odio. A mí me afana la peluca y al otro le adora el gato que lleva arriba. Además, intervino el productor agropecuario José Cucarda. No sé por qué tanto miedo. Si nosotros no veníamos a chiflar, con amagar chiflar una semana antes alcanza. Luego, aplaudimos. Ustedes aplauden el plan, dijo un chico del Partido Intransigente, porque tienen guita para bancárselo. Pero el problema somos los pobres. Pobres hubo siempre. Y con un poco de suerte, en un par de años, van a haber mucho más, opinó un asesor. Jodidos estamos nosotros, mugió un ave de Ñangus. Antes, la gente venía a la rural a ver quién era el toro con el que los Beitzen abría el surco más grande. Y hoy, en cambio, vienen a ver cómo se agarra trompada a los oficialistas contra los periodistas. Eso chilló una chancha. Con todos los animales que andan sueltos en la vida nacional, nosotros ya no somos noticia. Como aquí vi que estaban todos medio nerviosos, antes que me afanara la peluca, me despedí. Le regalé un preservativo con un cartelito que decía: entre confiado y disfrute, seguro que adentro no hay patotas. Y me las tomé. Algunos metros, paso debajo de un pasacalle que decía: volveré y seré petróleo, firmado el tiranosaurio Rex. A los chicos que me están mirando, pueden, si quieren, hacer algo, porque les tengo que explicar algo a lo grande. Pasé debajo de un pasacaset que decía: volveré y seré petróleo, firmado el tiranosaurio Rex. Yo tuve que pensar un cacho a qué se refería a mi libretista cuando puso esto. Me di cuenta que se refiere a que están de moda hoy todas las películas con dinosaurios y los chicos juegan mucho con las figuritas. Y hay uno famoso que se llama el tiranosaurio Rex. Y como el petróleo parece ser que es el sedimento de siglos y millones de años de restos fósiles, entonces él puso un pasacalle que decía: volveré y seré petróleo, firmado el tiranosaurio Rex. Si yo para cada chiste tengo que hacer una parte de 5 minutos, le voy a decir a Santiago Varela que por favor los ponga con un poco más de claridad. Pero de cualquier manera, no me digan que no es un programa medio culturoso este. Bueno, digo que paso debajo del pasacalle y me encuentro con el mismo caballo. Tengo que apurar y ganar minutos. Estaba a los gritos explicando la bondad de tener 2.200.000 desocupados. Si la gente busca laburo es porque hay reactivación industrial. Si no, no lo buscaría, se desgañitaba. ¡Grande, Mingo! ¡Ese es mi pollo!, gritaba José Alfredo Martínez de Oz. Yo lo escucho deseando desocupado y no sé si habla en serio, si está más rayado que un plumero o si me está tomando para la joda. Escúchame, Mingo, la única reactivación que conozco es en la fabricación de estampitas de San Cayetano, gritó un muchacho. Sin embargo, tenemos estabilidad, insistió el Mingo. Yo tengo estabilidad, pero además tengo hambre, dijo el chico. Estás equivocado, dijo Caballo. Con la estabilidad se come, con la estabilidad se educa y con la estabilidad se cura. Eso ya lo usaron los radicales. Tenemos soluciones, clamaban los tipos con un cartel de la triple D. Desocupados, desalojados, desahuciados. Sin embargo, dijo Quique Rodríguez, el capo del Ministerio de Trabajo, el gobierno piensa en sus votos. Quiero decir, piensa en ustedes. Y ahora les ofrece una solución, ya sé. Ir caminando a Luján, dijo uno, no. El agua de Querétaro, dijo otro, no. El Susibingo, cantó el de allá. Morfarnos a los bolivianos, no, señor. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate en los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiere hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, chilló un delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas y que si te rascan, le beses la mano al trompa y le digas: ¡gracias, amo! ¿Cómo se nota que este es un gobierno peronista?, acotó una viejita.
Lo que yo quisiera saber, dijo un gordo, es cómo va a ser el compañero Naldo Brunelli, candidato a diputado, para hacer campaña hablando bien del modelo económico y a la vez ser capo de la CGT con 2 millones de desocupados. No se puede estar en la misa y tocar la campana. Depende la limona, se escuchó. ¡Infamia!, gritó el Naldo Brunelli. ¡Infamia! Como vi que aquí se estaba también por armar, saludé y me las tomé. Paso al lado de un afiche que decía cuidado ciudadano. El gobierno no le ofrece seguridad, pero nosotros le ofrecemos una bonita ametralladora en 10 cuotas. Como promoción, lleve una 22 para sus hijos y recuerde, el que tira primero, la cuenta. Y por la renuncia de Vélez, enfilo para la Casa Rosada. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para tomar un poco de agua, porque cuando uno labra una vez por mes, el canuto se le reseca mucho más. La verdad que con la cantidad de temas que hay podía laburar todos los días. Perdón, podía hacer 3 secciones por día. Mañana, tarde y noche podría hacer. Bueno, ¿dónde estaba? Así. Sí, llego y me mando para la sala de situación donde había 2 granaderos. Llego a la casa de gobierno, me mando a la sala de situación, ya digo, porque con toda la chamulleta que hago en el medio por ahí ya. Y había 2 granaderos con los brazos así, paso por debajo y me dice: Martín, pescador, pasará, pasará, pero el último quedará. ¿Halcón o paloma, Tato? ¿De qué están hablando? Se lo decimos de otra manera. ¿Corrupto o impoluto? ¿Cómo la pizza? Mitad y mitad, contesté y pasé. Adentro, la cosa estaba espesa tirando a despelote total. Esto me pasa por traer al gabinete chico con el traje de primera comunión. En cuanto se salpican con un poco de merde, les agalla la histeria, gritaba Menem desde el sillón con secador de Rivadavia. Yo lo dije, esto es un nido de víboras, por eso me voy, dijo Vélez. Y si vos sabías que esto era un nido de víboras, ¿qué necesidad tenías de venir a romper las empolladuras?, preguntó Marchá. 40 días antes de las elecciones, venir a hacer esto, dan ganas de fajarlo, dijo Herman González. ¿Y por qué? ¿Y por qué dejarlo al chico? Debe tener sus razones, opinaba Rucaf, mientras caminaba con las manos tiradas diciendo: sí, juro, sí, juro, sí, juro. Por supuesto que tengo mis razones. Yo vine para traer transparencia al proceso, pero me encuentro que esto está lleno de inútiles, corruptos y alcahuetes. ¿Por quién lo decís?, preguntó Bauzá. Por vos lo digo, dijo Vélez. Está bien, era para saber nomás. No puede ser, sería Vélez, que yo me rompa para hacer un acuerdo en Corrientes y de aquí salgan a comprarme un elector radical. Y escuchame, Gil, ¿qué dio más resultado? ¿El acuerdo o la untada al radicheta? No puede ser que yo me rompa para llegar a un acuerdo para la reforma y ustedes salgan a comprar opositores. Comprar, comprar, comprar. No podían pensar en alquilarlo, que es mucho más barato, intervino Cavallo. Damas y caballeros, dijo Carlitos Cora, subido arriba a la mesa, directamente de fábrica, ofrezco 2 diputados radicales y 1 provincial al precio de 1 y se lleva como regalo un concejal. La reelección a cualquier precio no sirve, se desgañitaba Beri. ¿Cómo que no? ¿De qué está hablando este? Se sobresaltó Menem. Vea, jefe, se lo digo yo, con ministro así no se puede hacer nada. Volvé, Manzano, pidió el diputado Toma. Lo que pasa es que este se la da de Boy Scout inmaculado porque le conviene. Pero no jodamos. No se puede llegar a ministro del Interior sin antes haber perdido la virginidad en alguna secretaría. ¡Ay! ¡Cállate, brujo!, gritó uno. Lo que es increíble es que hasta hace algunos días, los radicales hablaban peste de Vélez y ahora resulta que son tuques y calzoncillos, opinó Ferregui. Lo que quiero saber es quién va a arreglar este despelote, se quejaba Menem. No se preocupe, jefe, dijo Bauzá. Yo le aseguro que usted se queda hasta el 2001. No me pregunte cómo, pero seguramente de alguna arteria va a salir sangre, como yo. Casualmente, no quería que fuera de la mía, me despedí y me las tomé. Salgo y me topo con mi gran amigo, el analista político José Mariano, yo te lo explico. José, suerte que te encuentro. Decime una cosa, ¿por qué esa idea fija? Esa desesperación del presidente Menem para la reforma de la Constitución. No, Tato, dijo José, no se equivoque. A Menem, la reforma le importa un pito del griego pitus. Mariano es un fenómeno. Lo que a él le interesa es la reelección. Si lo pudieran reelegir por penales o por sorteo, por licitación, aquí no se hablaba de reforma. Y contame, José, ¿por qué se quiere quedar 6 años más? Es que la maneja crea adicción, Tato. El poder es un viaje de ida. Además,
Él se cree que es el único capacitado para salvar a la patria. Y si a esto le suma a los que están al lado, que no quieren que se vaya, porque se les acaba el queso, y encima algunos corren el riesgo de ir en cana, ahí tiene la explicación. Pero eso es una barbaridad, no sé, Tato, dijo Mañón, perdón. Dijo José, yo lo analizo, lo que pasa, yo lo analizo, y si le gusta bien, y si no, a quejarse al coco vacile. Dicho lo cual, me dio un besito, me regaló un preservativo. Mirá, Mariano regalando preservativo. Me regaló un preservativo con un cartelito que decía, para la calentura, use esto, y para el cuarto oscuro, use la neurona, no haga al revés. Y se fue para su lado mientras yo me iba a mi casa en busca de mis flores, mis pájaros, mis libros, que de última es el tesoro que los mansos tenemos que defender de los violentos. Y mientras tanto, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, la neurona atenta, vermú con papas fritas y... ¡Good show! Bueno, y ahora vamos a entrar en un ejercicio de improvisación con las consignas que yo les voy a ir dando. Tenemos todo, todo el tiempo del mundo. Abajo, 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 suave, 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 suave. Muy, muy suave, muy suave. Y empezamos a sentir que no estamos solos, que somos muchos, que nos miramos. Nos tocamos, nos reconocemos y somos muchos y eso nos hace perder el miedo porque somos muchos y somos guapos y tenemos aguante, aguante y ahora vamos a liberar el sonido. ¡Ay, corrupto! ¿Qué es esto? ¡Tato! Esta es una clase de expresión corporal, es muy buena, libera los sentidos, ayuda a que la gente se exprese libremente, y bueno, y todo eso. Muy bien, muy bien, muy bien, Milanesa, muy bien, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y ahora comenzamos a vibrar, y viene un sentimiento, y empezamos a sentir que tenemos ganas de romperle la cara a alguien. Y nos nace una pregunta desde el interior, desde la columna central que nos dice, ¿a quién podemos fajar? ¿A quién podemos surtir? ¿A quién podemos pegar? ¿Qué le estás enseñando, carnal? ¡Tato, no se asuste! ¡Son solo ejercicios! Y de pronto, estamos en la rural. Hay una exposición ganadera. Hay mucha gente y un señor que silba mostrando rechazo por lo que dice otro señor de patillas que está diciendo un discurso de inauguración y nos molesta el silbido, nos molesta el silbido, nos molesta, nos molesta. Ahora me doy cuenta. Ahora me doy cuenta, vos armaste los despelotes en la rural, vos reclutaste a estos patoteros. Pero Tato, yo odio la violencia y el autoritarismo, pero por favor, no piense mal de mí. Solo lo hice por dinero, se lo juro. Bien, bien, Bondiola, deja que fluya. Permitítelo, permitítelo, permitítelo. Una cosa, no puede ser, no puede ser que... No puede ser que haga todo esto simplemente porque un par de tipos se le dio por ir a chiflar al presidente. Claro, para usted no es fácil, porque usted nunca sufrió una silbatina. Pero hay que rechazarla a cualquier precio, porque estamos en pleno proceso por la reelección. Y no podemos perder nuestro prestigio. Y ese silbido nos viene persiguiendo desde varios actos atrás. ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Nos acercamos al que chifla. Y nos vamos a prepotear. ¿Qué mirás, idiota? Te vamos a reventar, tarado. Y él sigue chiflando. Y entonces surge una voz de nuestro interior que dice... ¡Avance! Entiéndame, Tato. Unos tipos se pusieron a silbar y yo lo único que hice fue restablecer la paz y la armonía del acto. Claro, restableciste la paz y la armonía del acto a las patadas. Todo el mundo vio las patotas. Eso se llama transparencia en los actos de gobierno. ¿No es lo que todo el mundo pide acaso? Transparencia, legalidad e igualdad. Somos todos iguales ante los ojos del presidente. ¿Qué me quieres decir con eso? Que todos los silbidos son iguales, provengan de donde proviniere. Y eso, le juro, Tato, nos llevó a ver una dura realidad, un cruel desengaño. Porque todo empezó cuando comenzamos a rastrear un silbido con los muchachos de la CIDE. Esto es... Hacia los...
Sabíamos que ese silbido podía volver a aparecer en la rural. Hace rato que nos venía molestando, causando la depresión de nuestro primer mandatario. Pero si averiguábamos de quién era, podíamos interceptarlo. ¿Y? ¿Ya los tenemos calados a todos? No, todavía nos falta este. Es un silbido agudo, típico de Franja Morada, pero podría ser del MAS también. ¿Apareció en nuestro discurso? Sí, pero muy extraño, porque esta vez lo interceptamos cuando el presidente estaba hablando por teléfono. ¿Silbarlo al presidente durante la conversación telefónica? ¡Pero ese sujeto ha llegado demasiado lejos! Teníamos calados a todos los posibles silbadores. Universitarios radicales, disidentes peronistas, Norma Pla... Zulema, tal vez, sí. Solo nos faltaba uno. Decidí entonces montar un operativo de seguridad en la puerta de la rural para detectarlo antes de que entre. Teníamos que controlar a todos los que fueran sospechosos de poder silbar al presidente. Mis muchachos se ocuparían del resto. Gorro, bandera y vincha. A ver, señor, chifle, por favor. Gorro, bandera y vincha. Una vez más, por favor. Bien, está bien. Inocente, pásalo. A ver, señor, chifle, por favor. Una vez más. Tomá de los datos y después soltalo. Oye, carajo, corruptazo. Si casi todo el mundo sabe silbar. ¿Ah, sí? Claro, mira. A ver, señor, chifle, por favor. A ver, con los dedos pruebe, por favor. No, con los dedos, vamos. ¿Está seguro que no sabe chiflar usted, señor? Pero mire cómo disimula el guanaco ese, pero estoy seguro que el silbido que nos persigue es de este tipo. ¿Vas a empezar a fajarlo ahora? No, nosotros actuamos en un marco de transparencia y legalidad. Mándamelo al sector sospechosos, así lo podemos controlar. Por acá, señor, pase. Ya lo teníamos bajo control al sospechoso, que podía ser un escollo en nuestro camino hacia la reelección. Pagaría caro el querer desprestigiarnos con su crítica y su rechazo. Todas estas batallas son batallas... Lo ubicamos estratégicamente esperando su silbido desestabilizador. Sabíamos que en cualquier momento atacaría. En tanto, mis alumnos ya estaban listos para llamarlo a la reflexión. Señor presidente de la sociedad... ¡Esto es un salvajismo! ¡Atenta contra la libertad de expresión! ¡Pero le parece! ¡Pero miren con qué libertad se expresan mis muchachos! Pero escúchame, está en contra de las garantías constitucionales todo esto. ¡Pero Tato, no diga eso! ¡Todo esto lo organicé en un marco de transparencia y legalidad! ¡Respetamos los derechos del agitador! Y cuando se hizo la denuncia, le dimos la oportunidad de reconocer a sus agresores. Bueno, tranquilo, tómese su tiempo, ¿eh? Además, no tenga miedo porque ellos no lo pueden ver, ¿eh? Vamos, a ver, adelante. Vamos a empezar. Eso es, ¿reconoce este golpe? Soy, sí. Ah, lo reconoce. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. El otro, a ver. Vamos a ver esto. ¿Quién te parece este, eh? Está bien, gracias. ¿Y este tironeo lo reconoce? Sabe, pasa. Se mezcla un poco con el de 24 de marzo, ¿no? Ah, bueno, a ver, pégale otro golpe, por favor. A ver. Eso, ¿y este golpe lo reconoce? Este me da una duda bárbara, no sé bien. ¿Puede? Bueno, tranquilo, tenemos todo el tiempo, ¿eh? Acá nos podemos pasar todo el día, ¿eh? Tómese su tiempo, ¿eh? Pues él, vamos, dele. Ahí está. Eso, va viniendo, ¿no? Al final te saliste con la tuya. Agarraron al tipo que silbaba. Sí, y me sentía tan feliz. Finalmente habíamos terminado con ese agudo sonido que lastimaba las aurículas presidenciales. ¡Qué orgullo, Tato! Pero estaba equivocado. La cosa no era tan fácil. El desengaño me esperaba a la vuelta de la esquina con su cruel verdad. No lo podía creer, Tato. Unos pocos días después de la rural, el silbido estaba aquí mismo dentro de la Casa Rosada. El agitador había logrado burlar a la guardia. Y comencé a rastrear el silbido. ¡Oh, no! Doctor Belis, ¿qué opinión le merece la iniciativa del gobierno de lograr la reelección a cualquier precio? Así que tenían al opositor adentro. Un ministro propio oponiéndose a conseguir la reelección a cualquier precio. No lo podía imaginar. ¿Y qué opinión le merece el entorno presidencial?
Nos trató de mediocres y alcahuetes. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuve que ser yo el que descubrió esta traición? ¿Y qué hiciste cuando descubriste que estaba criticando? Hice lo que tenía que hacer. ¡A ese! ¡A ese! Transparencia y legalidad. Tuvo que renunciar. Así es, Tato. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Seamos opositores o seamos oficialistas. Un silbido de rechazo es siempre un silbido de rechazo. Y sobre todo, sobre la reelección. ¿Qué quiere decir? ¿Que nadie puede criticar o no estar de acuerdo? Pero sí, papito, se puede criticar y no estar de acuerdo. Pero no hay por qué hacerlo delante del presidente. Él no tiene por qué enterarse que la gente piensa distinto. Él no tiene la culpa que haya tanta gente que está equivocada. Tome, úselo. Úselo en caso que tenga alguna tentación. Úselo. Úselo. Y va a ser tan feliz a una persona. Y eso, papito, es tan hermoso. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Gracias, gracias. ¿Cómo va? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¡Griten! ¡Tómensela! ¡Ah, sí! ¡Allá viene! Bueno, ¿qué va a ser? Te dicen cosas, te las tenés que bancar. Bueno, vamos a chamullar. Tardaron, pero vinieron. Marquemos. ¡Hola! Señor presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Señor, mire, quisiera hablarle de un tema... ¿Qué? ¿La reelección? No. En realidad, quería preguntarle cómo hace para... ¿La reelección? No. Señor, algo me hace pensar que usted está como... ¿Cómo decirlo? Calentito con su propia reelección, señor. A usted no. Que soy yo el que saca cada rato un tema... Pero escúcheme, ¿cómo? ¿Que usted no tiene ningún interés? ¿Es la gente que le pide que se quede? Mire, lo que yo escucho es que la gente pide, ¿qué puedo decírselo? Seguridad, laburo, maguita, boludeces, pero... Si usted escucha que le piden la reelección, debe ser que tiene oreja más fina que yo, señor. Señor, ya que estamos en el tema hablando de reelección, ¿cómo es el tema este del Congreso? La Constitución dice que... ¿Cómo? La Constitución, señor, un librito finito. Nunca llegó a bestseller, pero lo puede conseguir cualquier librería. Dice que 2/3 partes de sus miembros, y usted dice que en realidad debe leerse las 2/3 partes de sus miembros presentes. Como si los que faltaran dejaran de ser miembros. ¿Qué? Que el que no va se jode. Yo lo entiendo, pero suponga que van 3 con 2, lo aprueban. ¿Qué? A que la idea no es mala, pero que tiene que haber quórum. O sea que sería el 75% del 50% más uno. Digo yo, ¿esto es con IVA o sin IVA? Señor, siguiendo con el tema de la reelección y sus efectos colaterales. De nuevo fajaron a otro periodista, sí. Le digo una cosa. Ser periodista en este ISPA es más peligroso que darle la teta a un cocodrilo. Escúcheme, señor. Bausá, Mera Figueroa, Manzano, Vélez, Rucau, los ministros del interior pasan, pero las patotas quedan.
Las amenazas siguen. ¿Qué consejo le daría usted a estos muchachos periodistas? ¿De que se hagan oficialistas? Le digo que la idea mala no es. Y como segura, es segurísima, señor. Bueno, otro tema que tenemos que cambiar. Señor, finalmente los muchachos de la SIDE encontraron la tortuguita que se la había perdido el hijo del embajador norteamericano. Sí, a Chick. Lo que no me queda muy en claro es cómo pueden encontrar una tortuga así chiquitita en medio del campo lleno de pasto, o como vi los otros días encontrar cocaína adentro del tanque de nafta en un coche, en medio de todos los coches, y no pueden encontrar lo que fajan a los periodistas. Y además salen en televisión. ¿Qué pasa? A los casos fáciles no les interesa. Me imagino. Señor, escúcheme. Lo vimos a este famoso Batata que se acercaba a la Casa Rosada y le daba un beso. Cuídese de cierta gente, señor. No por usted, por nosotros que somos los que ponemos la jeta, señor. Bueno, pasemos a otro tema, señor. El que se mandó con todo es el Mingo, ¿eh? Habló peste de todo lo que están en contra. Dice que sin usted, my plan. Usted dice que sin él es imposible. O sea, tenemos que estar de acuerdo con el plan, con él, con usted y con la máquina de hacer chorizo, porque si no, el país se hace pelota. Le digo una cosa, señor. Somos todos grandes ya, señor. Bueno, cambiando el ángulo de la afirmación. ¿Qué pasa con esta costumbre de hacer campaña de a caballo? Usted en La Rioja, Dual de la provincia, los radicales por todos lados, todos. Tengan cuidado, ¿eh? Mire que antes de las campañas electorales los candidatos terminaban con la garganta a la miseria. Ahora van a quedar con la garganta y el tujes a la miseria, señor. De todas maneras, a la gente le gusta, sí, sí. Es un espectáculo colorido y mientras el público sepa que los caballos son los de abajo, no hay problema. Sí. Señor, por ahí es bastante. ¿Le cuento un cuentito? No, sobre la reelección, no. Este es otra historia. Este me lo contó mi amigo y colega Norman Erli. Un momentito que dejo el tubo y enseguida estoy con usted. Resulta que al desierto de Negev cae un extraterrestre y se mete en una casa. Encuentra a la dueña de casa sola en Israel, por supuesto, ¿no es cierto? Encuentra a la dueña de casa sola, la mujer se pega un susto espantoso y dice: no se asuste, señora, no se asuste. Yo soy un extraterrestre, pero soy de Bengenson de paz. Lo que pasa es que la máquina se descompuso mientras arreglan los magnetos y le ponen agua a la batería, todo se va a arreglar. Dice: no tiene algo para tomar, que estoy, tengo un poco de sed. La mujer está muerta de miedo y dice: sí, ¿cómo no? ¿Cómo? ¿Qué quiere? ¿Té, café? Dice: alguna bebida espirituosa. Dice: bueno, se tiene un whisky. Sin whisky, le trae un whisky. Entonces el tipo empieza a embalarse y ella está asustadísima. Señora, no se asuste. Y el tipo se sigue embalando. Dice: no se asuste, no se asuste. Y al final el tipo se vuelve y dice: señora, dice, ¿sabe cuánto tiempo yo vengo viajando de fuera de la tierra? Dice: hace años que estoy viajando. Usted se imagina cómo estoy, ¿no? Usted no me haría un pequeño favor. Dice: ¿qué quiere? Usted no me haría. Pues yo soy casada. Tenga marido. Vamos, señora, ¿qué le va a pasar? Yo soy extraterrestre. No va a quedar ninguna marca. Además, no estoy tan mal. Entonces la convence la mujer y el hombre saca la ropa de ella, mira y dice: ¡qué chiquitito! Dice: no se preocupe, señora, usted me da vuelta la oreja y crece. Al día siguiente el marido de la señora llega a la fábrica, se encuentra con el socio lo mira y dice: ¡qué cara de contenta que tenés, Clara! Esa noche tuve una noche de sexo con mi señora, que para qué te voy a contar bien, dice, bárbaro. Lo único raro, que se pasó toda la noche torciéndome las orejas. Hola. ¿Le gustó, señor? Es bueno, y claro. Bueno, señor, no lo molesto más. Le voy a dar un mes de descanso. Está bien, señor. Buenas noches, que le vaya bien. Y hasta el próximo mes. Gracias, gracias por todo. Buenas noches. Adiós. Adiós.
merienda, señor capitán.